Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si llegas al canal por primera vez, mi nombre es Elizabeth y el canal se llama Cartas Escritas con el Corazón. Básicamente es un canal de literatura o lectura, donde les leo poemas, escritos, historias de vidas, narraciones, cuentos y fábulas, donde te lleva a reencontrarte con tu niñez. En esta ocasión les voy a leer en voz baja para relajarse. El libro que les voy a leer en fragmentos es El Jardín de las Rosas. Es un libro inspirado en Oriente. El Jardín de las Rosas, versión castellana de Félix Echegoyen, según la traducción francesa de Franz Toussaint. Les voy a leer parte del preludio. Disculpen que no sé pronunciar el francés correctamente cuando menciono los nombres. El jardín de las rosas de Sadi es la suma imperecedera del amor y la sabiduría. La nueva versión ampliada de Franz Toussaint nos brinda este célebre libro, casi inédito entre nosotros. No existen hasta el admirable anteprefacio de la condesa de Noailles, apasionadamente pulido y retocado. Hay, hasta su último día, más bellas páginas en prosa, brotadas en Francia de la pluma de un poeta, excepción hecha de las severas obras maestras de Paul Valéry, último canto de una voz siempre inimitable, pero tan vibrante aquí de música y de alas, henchido de un vuelo de imágenes nuevas y de un soplo de palabras embriagadoras, que es necesario remontar a los trucos soberanos de un Chateaubriand para volver a encontrar junto con la fuente cálida de tantas armonías, ese vehemente combate del alma y de la pluma en que se exalta el imperioso genio de los líricos auténticos y que señala en la galería misma de los altos poetas, los más raros y más grandes. ¿No es un símbolo conmovedor entre todos el contemplar la que más armoniosamente reúne en sí los encantos de Oriente y Occidente y que florece por siempre como doble corona sobre su propia tumba y el mausoleo de Saadí? ¿Quién no haya visto en Oriente a un mancebo mordiscar una rosa y durante horas enteras acariciar con sus labios la seda de sus pétalos o con su aroma perfumar sus sueños? No podrá imaginarse hasta qué punto en un alma harto sensible a la voluptuosidad el menor placer, bien dirigido, se aproxima al éxtasis perfecto. Cuán grande debió ser en Shiraz la virtud de las rosas de quienes Adí en tal alto grado aspiró el infatigable aroma. Pero dejemos preceder en la palabra a aquella que mejor habló de él, con esa nostalgia ardiente de la que sentimos aún más la dolorosa angustia en la calle, hoy fúnebre, que conduce al jardín maravilloso. Ahora les paso a leer los breves escritos que contiene el libro. Son cortitos cada uno y algunos tienen moraleja. Dice así: El astrónomo. Desesperábase un célebre astrónomo al saber que su mujer le engañaba desde hacía tiempo con uno de sus amigos que moraba bajo su techo. Entonces le dijo un sabio: ¿Cómo pretendes saber lo que ocurre en el cielo cuando ignoras
lo que acontece en tu propia casa. La prudencia. Un mercader que acababa de perder 1.000 dinares dijo a su hijo: guarda para ti solo esta triste noticia. Te obedeceré con gusto, contestó el joven, pero quisiera saber por qué debemos callar nuestra desgracia. Para que no resulten dos, la pérdida del dinero y la alegría perversa del vecino. La lámpara. Una noche mi amada entró en mi hogar. Con tal prontitud me levanté que la lámpara rodó por el suelo. Mi amada me censuró: ¿por qué apenas me vistes apagaste la lámpara? Respondí: no la necesitamos más, luz de mi alma. Bueno, estaré subiendo más escritos breves del Jardín de las Rosas. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse si lo desean y activar la campanita para avisarles cada vez que suba un nuevo video. Y si lo comparten, se agradece un montón. También, si quieren dejar su comentario, lo pueden hacer aquí abajo. Hasta el próximo video. Gracias.